Esa, ni que estiguem escanyats ni que estiguem a la UCI. Eso seguro. Bueno, seguro. Y Arroyo, abans de canviar, eso seguro que vols dir. No, hombre, es que mira, a mí me hace mucha gracia. Aquí ponía, es que la India. Siempre estamos hablando con países que son un desastre. ¿Por qué no pones el ejemplo de China? Que desde abril no tienen virus. ¿Por qué no pones el ejemplo de Australia, que desde junio no tienen virus? Y la gente va por la calle sin mascarilla y está todo abierto. Claro, es que siempre estamos poniendo el ejemplo de si en Brasil, que si en la India, que si en no sé qué. Hombre, pues ¿por qué no se va a mirar estos países que ya han arreglado el tema? Claro, no, no. Aquí no, seguimos. Pero la India perquè, perquè és una variant que ens està entrant. Sí, ara va venir la India i mañana vendrá la catalana i passat vendrá la jota aragonesa i seguiremos con el rollo. Hombre, a ver, en China ja no hay, en Vietnam no hay. En Australia no hay, en Nueva Zelanda no hay. Y en Gibraltar van sense mascareta. No hay, pues entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Es que solo estamos mirando el país, el desastre. Oh, mira, este país, miedo, miedo, el desastre. Pues porque no miramos los países que están haciendo vida normal. En Rusia prácticamente están haciendo vida normal. Hombre, y vamos a estar ya, deja de tomar el pelo a la gente ya. Hombre, mire, le voy a decir un anuncio. La normalidad, no, la normalidad es esto. Esto es la normalidad. ¿Por qué no vamos a volver a antes de marzo del año pasado? Se ha acabado el cuento chino. Esto es la normalidad. Y esto es lo que ha venido a quedarse. Hombre, y no hay más. Si la resta, no, si la resta. ¿Cómo que no? Hombre, claro que podemos salir por la noche. Pero hay un montón de cosas que la han puesto que vienen a quedarse. Y cuanto más largo dure esto, más aceptará la gente este tema. Porque se acostumbrará a esto y alargarán, y ahora vendrá la variante india y después vendrá la variante de no sé qué y así no estaremos. Y luego dirán que, hombre, es que la vacuna, que están vacunados, como ha venido la variante de la India o de la variante de no sé dónde, la vacuna no vale y volveremos otra vez al rollo. Hombre, es que ya está bien. Oiga, llevamos un año y tres meses. Un año y tres meses sin que salga usted por la noche a tomarse nada. No, pude salir en junio, que dejaron abrir algo. Usted lo que tiene ganas es de salir, yo me tomo pocas cosas de estas. Pero, hombre, la realidad es que estamos con el cuento cuando en China llevan desde el mes de abril haciendo vida normal en todo el país. No voldríamos una dictadura. Ah, no, claro, sí, ahora venimos con la dictadura. Entonces mejor estar aquí encerrado en tu casa sin poder ir a ningún sitio que estar en China porque es una dictadura. ¡Oh, qué bien! ¡Viva la democracia! Pero la democracia encerrado en mi casa. No, este es el rollo. Hombre, es que ya está bien de tomarle el pelo a la gente. Hombre, es que esto es una dictadura, qué malos son. En Australia también deben ser una dictadura y están haciendo vida normal. ¿No? Hace todo el mundo por la calle sin mascarilla. El otro día hacen Wimbledon y sin mascarilla. No, Wimbledon, perdón, el Open de Australia. Sin mascarilla la gente de público. Hombre, sin distancia de seguridad. En los campos de fútbol de Australia ves a la gente sin mascarilla. Que, por cierto, aquí no va a haber público. Por cierto, el domingo pasado, el campo en Europa a reventar. A reventar de gente el campo de Europa. Pero Villarroya, en el campo de Barça no puede ir nadie. Villarroya. Entonces, no, ya bien usted interrumpir. Venga, no, vale. Interrumpa usted, que usted es feliz. No. Usted es feliz interrumpiendo. Yo voy a hacerle una reflexión. Le dejo una, a usted su momento de felicidad. No el voy a interrumpir. Yo lo que voy a hacer una reflexión. Si eso es así, como dijo usted. Oh, claro que es así. Vale. Si eso es así, ahora me agradaría que nos expliques con la mateixa vehemencia por qué creo que es así. Porque aquí hay intereses de transformar la sociedad. Pero només aquí. No, no, en Europa Occidental. Ah. En Europa. A nivel mundial. Lo que pasa, a ver si nos enteramos. Es decir, por desgracia, en muchas partes del mundo no hay contestación porque no ha existido nunca una clase consciente o partidos políticos que han luchado o sindicatos que han luchado, por desgracia. Y por lo tanto, pues lo que venga, viene. ¿Dónde hay todavía posibilidad de contestación social de muchas cosas? En Europa Occidental. Y aquí llevamos, somos los que peor llevamos la vacunación, la más lenta del mundo. Hasta México y Chile van por encima nuestro. La más lenta del mundo, donde más ha estado encerrado la gente. ¿Dónde más ha estado encerrada la gente? Donde más miseria ha habido.
Per això els alemanys i els francesos venien aquí. Perquè la senyora Merkel també està en el rotllo. No, home, no, però és que les dades són les dades. Les dades són les dades. No, les dades són les dades. Sí, sí, los datos son los datos. Sí, los datos son los datos. Un moment, o sigui que els països que més protesten són els països que pitjor ho estan passant per callar-lo, suposo, no? La gent que protesta. Claro, porque interesa cambiar las cosas. ¿Usted se piensa que el teletrabajo va a ser temporal? No, no, el teletrabajo ha venido para quedarse. La teleasistencia del médico ha venido para quedarse. La educación en parte a distancia por internet ha venido a quedarse. A ver si nos vamos enterando. Los sueldos de miseria que ya estaban han venido para quedarse. ¿Eh? La transformación económica del modelo productivo ha venido para quedarse. ¿Cómo lo hacen el modelo productivo? Claro, si usted de hoy a mañana dice, no, es que hay que cerrar bares y restaurantes, porque claro, no podemos vivir solo del turismo y por lo tanto hay que cambiar las cosas. Claro, y usted de golpe cierra los bares y restaurantes y echa un montón de gente a la calle. Mañana tiene España ardiendo por los cuatro costados. Ha habido una pandemia, cierro todo. Y entonces una gran mayoría de bares, de restaurantes, de hoteles, de discotecas, de salas de fiestas, no van a abrir. No van a abrir porque se han arruinado, porque saben perfectamente que los 90 millones de turistas, y estoy hablando de España, pero si quieres hablo de Alemania también, los 90 millones de turistas que vienen a España no van a volver, pero no este año, no, ni este, ni el que viene, ni el otro, ni el otro. Y por lo tanto, a la gente hay que colocarla en algún sitio. En su casa. ¿En su casa? Primero en su casa. Primero en su casa, porque así hay unos cuantos negocios que se van a hacer puñetas y ellos se van a limpiar, porque ya no, no, ha sido el virus. Porque ahora resulta que el virus es el que cierra los bares. No, no, los bares los ha cerrado usted. A mí usted, usted me perdonará, pero... No, claro, a usted le perdono siempre, pero le perdono más a su cuñado que franciscano. ¿Está usted de un pesimista? No, yo soy... Pero escúcheme, ¿por qué no va a volver el turismo? Porque no va a volver. ¿Pero por qué no? Porque también hay un interés en toda esta economía verde, en que la gente, el que haya menos vuelos. Las reserves si nos en turisme s'han incrementat. Sí, 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 mira, sí. Les reserves del maig, un 325%. Sí, sí. I el primer destí, Gran Canària. 200 milions de turistes va haver. No va haver 90, va haver 200 milions de turistes. Me lo dices... Me lo dices, apunta. Esperem que deje que grabado. Reactivi el no, 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 turisme. Me lo deja grabado. Y, no, no, porque como Esperem. Yo ya estoy un poco cansado en este programa, que la gente me tira las piedras a la cabeza, espero que todo esto ustedes lo graben, ¿no? Supongo que lo deben grabar. Sí, hombre, claro. Y entonces habrá como las hemerotecas de las televisiones. Y cuando el mes de octubre, a ver, me dices cuántos turistas han venido a España, y cuando no haya los 90 millones que vinieron hace dos años. Entonces espero que alguien me pida perdón, porque ya estoy cansado. Entonces, hombre, ya está. Pues estas son las... ¿Por qué? Porque no interesa que hayan tantos vuelos. Y nos van a vender la moto de que, claro, mire, cuando estaba todo el mundo en su casa, decía, ah, mire, como no hay vuelos, el aire está magnífico, maravilloso. Por lo tanto, hay que reducir los vuelos. Claro, ¿cómo vamos a reducir los vuelos? Hombre, mire, congresos fuera, porque los congresos ahora serán telemáticos. Pues ahorrará dinero a la empresa porque la gente no viaja. Si la gente no viaja, hoteles cerrados. Y las compañías costará más caro el viaje. ¿A quién porque le interesa tendrá... todo eso? Ah, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa? A los que serán millonarios todavía más con el cuento de la economía verde y con el cuento de la digitalización, que esto también es más paro. Por cierto, en dos semanas han despedido en España 35.000 personas, ¿eh? Y la señora ministra de Trabajo decía que no se podía despedir a nadie en estado de alarma. Ara en parlarem. 35.000 sí, persones en dos no, setmanes. No m'avanci, que això és la notícia econòmica, Villarroya. Sembla que no s'hagi mirat l'escaleta. Si quiere, l'avanzo más. No, no, Villarroya, 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 escolta, però sempre s'enfada d'aquesta manera. Sí, sí, sí. David.